Gracias. Bienvenidos a este resumen informativo. Con el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader y la empresaria Raquel Peña, algunos residentes de la ciudad corazón consideran debe ser un gobierno transparente y apegados a las propuestas de campaña. Que Luis Abinader es el presidente que el país merece, unas elecciones limpias, transparentes. Eduardo Estrella puede hacer una buena representación como senador. La primera dama también representa lo que es la mujer dominicana, junta con sus tres hijos. La vice es una gran dama. Yo creo que el país estará bien representado como una vice como la que tenemos. Ellos no estaban haciendo nada por el pueblo, subiendo todo y todas las cosas caras y todo difícil. Asimismo, saludaron la elección del ingeniero Eduardo Estrella como senador de la provincia. Esperemos también que haga un buen trabajo, para mí que lo va a hacer, porque es una gente que también tiene mucha experiencia. Llevamos un hombre honesto, el ingeniero Eduardo Estrella, que estoy convencido que vigilará lo que hay que asignarle a Santiago. Delegados de los diferentes partidos también esperan que las autoridades que se juramentan el 16 de agosto sepan representar al pueblo en busca del bien común. Nosotros estamos contentos y sabemos que sí, y estamos totalmente seguros de que un gobierno de Luis Abinader será un verdadero gobierno. Que tenga muchos éxitos en el ejercicio presidencial del cuatrienio 2020-2024. Esperamos que el Dios Todopoderoso le dé sabiduría para que pueda tener buenas decisiones. Y que se sepa llevar el país por los caminos mejores y que podamos cambiar. La lucha por una curul en la Cámara de Diputados se mantiene en esta ciudad de Santiago. A la Junta Local siguen acudiendo los candidatos y delegados de los partidos en busca de una explicación. No es que están allí comparando las votaciones, sino que están ajustando de acuerdo a las actas que tienen los delegados que han sido alteradas. Hasta ahora llevamos computados 6.700 y pico de votos, faltando un gran grueso de Santiago, que es nuestra fortaleza. Algunos legisladores que llevan años en la Cámara de Diputados podrían quedar fuera. Tal es el caso de Demóstenes Martínez, Máximo Castro Silverio y Dilesio Núñez. Contando votos, recontando votos, y es muy lamentable, puesto que el Estado y el país invierte miles de millones de pesos en un proceso electoral. Todo el mundo sabe aquí lo que pasa con el partido de gobierno, todo el mundo sabe aquí con el mismo partido también. Pero ¿dónde que está el problema y quién auspicia eso? El sistema. No importa que una acta diga que tú tienes 1 millón de votos, que tienes 40 votos. Lo que importa, lo que debería importar es que voto a voto usted lo busque en las urnas. Jaime Tomás Frías Carela dice que han estado recibiendo las comisiones que plantean sus reclamos. Los pobres han invertido mucho dinero en sus candidaturas. Hay delegados que le venden sueños, que creen que en una junta se le van a conseguir votos y realmente no. Es un problema que lo vivimos en cada proceso electoral, la misma situación por el mal llenado de las actas. Si fuera un voto automatizado, eso no existiera, de venir aquí a pedir que le cuenten votos. Hay gente que está haciendo solicitudes que son ilógicas. José Cruz, presidente del Colegio Médico en Santiago, entiende que existen razones suficientes para adoptar medidas drásticas que frenen el coronavirus. Un cierre de 15 días, eso fue lo primero que nosotros propusimos como Colegio Médico. Se propuso el distanciamiento físico y las medidas y hacer pruebas masivas, que todavía el día de hoy solamente se han aumentado las pruebas para fines de crear impacto social y miedo en la población. El galeno indica que la cadena de contagio debió detenerse desde el inicio del virus, pero por asuntos políticos, el tema sanitario no se manejó adecuadamente. El Estado tiene que ubicar un centro o centros, así como el GEMI, en cada provincia, que tengan capacidad grande de recibir pacientes en caso de que siga aumentando la curva, que a mi entender va a aumentar. Mientras que las autoridades judiciales de Santiago rechazaron que se haya detectado un brote del COVID en la cárcel de Rafael. No, yo hablé ayer y no hay ninguna influencia de COVID-19, ni en Rafael hombres, ni en Rafael mujeres, ni en el CCR. En Santiago la gente dice estar tomando medidas, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades de salud. Acaba de anunciar una doctora ahí que no le cabe uno, está sumamente lleno y la emergencia también. ¿Se seguirá necesario hasta cuánto, dirá para él? ¿Pero de qué le vale uno cuidarse cuando los demás no se cuiden? Los dominicanos somos muy desobedientes y fruto a esa desobediencia, el virus no está dando donde es. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.